Volvemos con ustedes, mis amigos, ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, es un placer compartir con ustedes y brindarles lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta a continuación para toda nuestra teleaudiencia. Sí, señor, le estamos viendo en pantalla. No importa clasificar en primer lugar o con la posibilidad del repechaje, pues los jugadores están muy ilusionados y preparados tanto física como mentalmente, ya que hemos trabajado para eso. La opción correcta es la opción A, el seleccionador nacional de Venezuela, el señor César Farías. Y bueno, muy sabias las palabras, lo importante es clasificar. Y el objetivo, Edwin, es ese norte que tiene la selección nacional de Venezuela, llegar al Mundial de Brasil 2014. ¿Y en qué momento, sin duda alguna, las palabras de Farías llegan, por supuesto, para lo que es este equipo venezolano, que bueno, cumple su sexto encuentro del año y finaliza en el día de hoy? Recuerden, 8:30 de la noche estará Venezuela finalizando lo que será su accionar por el presente año ante la dura selección africana de Nigeria. Así que vamos a pasar ahora a la NBA. Jornada bien interesante en el día de ayer. Unos Knicks de Nueva York que siguen invictos de la mano de un Carmelo Anthony inspirado. Y vamos a ver lo ocurrido en el encuentro, precisamente entre los de la Gran Manzana, los del Madison Square Garden, quienes se medían nada más y nada menos que a su similar, como lo vemos en pantalla, del equipo del Magic de Orlando. Como siempre, todo pasa por este señor, por el de ascendencia puertorriqueña, Carmelo Anthony. Una nueva noche inspirada con 25 puntos para el jugador Carmelo Anthony. También, como lo vemos en pantalla, J.R. Smith, quien coleccionó 15 puntos en una nueva victoria de los Knicks, 99-89. Qué temporada para el equipo de Nueva York. Lo que se esperaba para este equipo, y bueno, varios años buscando un inicio de temporada como este año lo está teniendo el equipo de los Knicks, y muy difícil también el inicio para el equipo de Orlando. Que viviendo la era post Dwight Howard, sí, Alberto. Sí, señor, se han ido a menos sin Dwight Howard. Claro, muchos jugadores de calidad todavía en este plantel hacen que el equipo de Orlando tenga cierta oportunidad, pero el equipo de Nueva York, hay que decirlo, qué clase de inicio de temporada. Efectivamente, también hay que destacar que Jameer Nelson y el turco Edo Turkoglu están con la disciplina de los Magic de Orlando. Por ende, el equipo no ha tenido un arranque como se esperaba en esta era post Dwight Howard. Lo que sí ha hecho un buen arranque es para los Knicks, que se mantienen invictos 5-0 para el cuadro de Nueva York. Así que los Knicks siguen ganando. J.J. Redick encabezó el ataque por parte de Orlando con 13 unidades, mientras que J.R. Smith tuvo 21 para el equipo de los Knicks de Nueva York, que tienen en este momento foja de 5-0. Vamos a pasar a otro de los encuentros de la jornada, bien interesante, por cierto, sin duda alguna, en el día de ayer, encuentro fenomenal entre los Spurs de San Antonio, quienes se medían al cuadro de los Lakers de Los Ángeles, con nuevo entrenador, por cierto, Mike D'Antoni, quien será ahora el nuevo entrenador del cuadro de los Lakers. Sí, señor, 84-82 terminó este partido y los Lakers siguen perdiendo, Edwin. Lamentablemente, en el día de ayer, un juego muy parejo en el último cuarto. El equipo de los Lakers trató de alcanzar al equipo de Sacramento, pero imposible. 84-82 se impuso la defensiva del equipo de San Antonio. 3 ganados y 5 perdidos, es ahora la marca para el cuadro de los Lakers de Los Ángeles. Por su parte, los Spurs con un excelente arranque con 7-1. Hay que destacar en este encuentro que Danny Green sentó un triple, tal como lo vamos a ver en su pantalla, con solo 9.3 segundos para el final del encuentro, y de esta manera el equipo de los San Antonio Spurs se llevó una holgada victoria con score de 84-82, y siguen las alarmas en el seno de los Lakers de Los Ángeles. Mike D'Antoni estará pronto ya asumiendo lo que es la dirección técnica del elenco de los Lakers. Sí, señor. También en otros resultados, el equipo de Washington cayó ante el Chicago Bulls 92-76. También el equipo de Toronto venció al equipo de Indiana 74-82. El equipo de Cleveland cayó ante el equipo de Brooklyn 114-101, y vamos a ver imágenes de este partido. Sí, aquí vemos a Anderson Varejão, el brasileño, quien fue vital en lo que fue las aspiraciones de Cleveland, pero se quedarían cortos, ya que el nuevo equipo en torno a la NBA, los Nets de New Jersey, con 114 puntos los derrotaron 100-1. En este encuentro, Anderson Varejão tuvo 35 puntos, el brasileño, 18 rebotes, 3 asistencias y 2 robos de balón, mientras que, como siempre, Deron Williams estuvo fenomenal por parte del equipo de Brooklyn con 26 unidades, 2 rebotes, 10 asistencias y 1 robo de pelota. La bujía del cuadro del elenco, por supuesto, de los Brooklyn Nets, del nuevo equipo en la NBA, es
Deron Williams y lo pudo cumplir a cabalidad. También veíamos a Kyle Irving de gran actuación en este encuentro, pero no le alcanzó al cuadro de Cleveland, un equipo de Cleveland que no ha levantado cabeza desde la partida de LeBron James. Sí, señor, más que emocionante la NBA, me llama mucho la atención. El uniforme de Brooklyn se ve tradicional del baloncesto antiguo de los Estados Unidos. Uniforme vintage. Me gusta mucho la imagen. Sí, un uniforme vintage. Sí, y un gran, sin duda alguna, un gran escenario como lo es el Barclays Center enclavado en el corazón de New Jersey. Así que, mis amigos, la NBA sigue, por supuesto, aquí en Idioma Deporte. Nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes y brindarles todas las disciplinas deportivas resumidas en 30 minutos. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad con lo mejor del deporte aquí en Idioma Deporte por Atel Televisión. Que estén todos muy bien. Hasta